pensados, ¿no? Un femicidio de una nena, porque la verdad, 21 años, estamos hablando de una joven con todo su futuro por delante, que fue asesinada por un compañero de la facultad, lo confesó él mismo, dijo que había sido el amor de su vida. Vamos con este tema ahora. Catalina, 21 años, vivía en Córdoba, influencer, estudiaba arquitectura, quedó en encontrarse con sus amigos, nunca llegó. Exactamente, vamos a repasar la reconstrucción que en estos momentos tiene el fiscal Mana de Córdoba. Lo que dice el fiscal, según la reconstrucción de testigos, mensajes, etcétera, etcétera, es que el miércoles a la noche, Catalina Gutiérrez, influencer, le dice a su novio y a otras amigas que se iban a encontrar a jugar al bowling en el patio Olmos, en la localidad de Nueva Córdoba. Le dice, estoy saliendo para allá. No le dice que va a ir a otro lugar en el medio, sino que les dice que va a ir directamente al patio Olmos a encontrarse con ellos. Le pide prestado a su auto, a su mamá, perdón, un auto Clio color gris. Sale de su domicilio y lo que reconstruye la justicia es que por algún motivo, no sabemos cuál es, probablemente porque existió algún intercambio entre ellos, Catalina, antes de ir al patio Olmos a encontrarse con su novio y sus amigas, decide ir a la casa de Néstor Soto, su compañero en la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Arquitectura. Llega a la casa de Soto y aparentemente dentro de la casa de Soto, entre las 9 y las 10 de la noche, es donde se produce el femicidio. No termina de quedar claro si el femicidio se produce, o por lo menos todavía no se determinó, si se produce en la casa del amigo o si se produce en el auto. Ahora vamos a ver en qué circunstancias y de qué manera lo hace. Y se actuó solo, ¿no? Y se actuó solo. Lo cierto es que a Catalina la ataca en la casa, en su propia casa, la carga en la parte delantera del auto que era de la mamá de Catalina, la lleva a una especie de descampado, probablemente ya muerta, se baja del vehículo y intenta prender fuego el vehículo. No lo puede hacer, no lo puede prender fuego y decide retirarse. Mientras tanto, pasaban las horas y Catalina nunca había llegado al bowling en el patio Olmos. Por lo tanto, su familia utiliza el rastreo del celular, que con estos aparatos modernos se puede hacer fácilmente por la computadora. La rastrean y dan cuenta de que el celular estaba en el auto en el descampado. Llegan y se encuentran con esa escena tremenda de Catalina en el asiento trasero, muerta y el auto prendido fuego. En realidad no estaba prendido fuego, sino que estaba chamuscado porque habían intentado prenderlo fuego. ¿Qué hace la policía? Lo primero que hace, empieza a llamar a las personas más allegadas a Catalina para saber cuáles habían sido sus últimos movimientos. Lo llaman a Néstor Soto a declarar. Llega este joven de 21 años, oriundo de Río Negro, que había ido a estudiar a la provincia de Córdoba. Empieza a contar su versión, empieza a contradecirse y en ese contradecirse una de las frases que dice es: ella era el amor de mi vida. No era su novio, no era su pareja, ella tenía su novio. Era un compañero de facultad que ella dice, ella era el amor de mi vida. Empieza a contradecirse y la versión que se conoce es que él confiesa el ataque hacia ella. Ahí inmediatamente la frenan, le dice, no sigas testificando, a partir de ahora sos imputado, tenés que conseguirte un abogado y vas a declarar en indagatoria y quedás detenido. Un chico que además la familia lo conocía, ¿no? Solía comer en la casa. El padre de Catalina cuenta, y esto Franco lo sabe, cuenta que iba a comer a la casa, que iban a juntarse a ver partidos. Y la hipótesis principal es un asesinato en el medio, un femicidio en el medio de una obsesión. Que este joven estaba obsesionado con ella. Claro, porque acá el amor no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? Pero como Franco, y acá vos lo vas a saber poner muy bien en palabras, cómo estas frases aparecen siempre asociadas a los femicidios, ¿no? Como... en muchos casos, eso que se denomina amor, eso que los femicidas dicen
era amor, es concretamente la prueba directa del crimen. Mira, yo recordaba hoy, hace mucho tiempo, una activista feminista argentina de una nota en Infobae, me refiero a Marta Dillon, en la que el título fue, de esto hace unos cuantos años, ¿no? No hay situación más peligrosa hoy, lamentablemente, para muchas mujeres que la propia pareja y que la propia casa. Fue en ese momento hostigadísima, criticadísima, dilapidada, me atrevería a decir. Y sin embargo, pasaron muchos años y hoy estamos una vez más frente a esta situación. Cifras, concretamente. El 40% de las mujeres en este momento, una mujer es asesinada por un hombre cada 36 horas en la Argentina. El 40% de esas mujeres a manos del novio directamente o del esposo. 40%. El 40%, el 20% a manos de un exnovio o un exesposo. Uh-huh. Y el 7%, como puede haber sido el caso de Catalina, a manos de un conocido. Pero siempre estamos, estas cifras se replican en cuanto al espacio, es decir, siempre es adentro de la casa de la víctima o adentro de la casa que la víctima comparte con el novio. Pero aparte vos fíjate, vos dijiste el 40%, sí, el 20% sí, y el 7% de alguien conocido. Estamos sí, hablando de un 67%, exacto, exacto, de los femicidios son cometidos por conocidos. Por conocidos. Claro. No por desconocidos. Es decir, que el sátiro que te atrapaba, exacto, puede atrapar para acá la vuelta. Es el porcentaje menor. Es un porcentaje para las cifras que no son oficiales en este momento, hay que decirlo, porque en este momento no hay cifras oficiales. Esto es, por ejemplo, en este caso, el observatorio Ahora que sí nos ven, que es un observatorio que se dedica concretamente como sí, ONG independiente a llevar adelante mes a mes estas cifras, arrojan estos datos. Solo en el 1%, Mariana, de los femicidas en la Argentina es un desconocido total. Solo el 1% de los femicidas. Claro, nosotros, como corresponde y como indica la ley, esto también me permito decirlo, si me lo permitís vos, Mariana, estamos poniendo línea 144 al aire. Hay que decir que en este momento la línea 144 está fuertemente desfinanciada. Lamentablemente, sí, la desprotección sí, es marcada en este momento. Bueno, porque entonces, se fueron disolviendo todos los... Quedaron 72 personas, exacto, para atender más de 10.000 llamados de todo el país a lo largo de cada mes. Esto me parece gravísimo. Es decir, gravísimo. Es decir, ¿Qué diría un representante del gobierno en este momento? Que es mentira, que el área no fue desfinanciada, sino que había que ajustar. Lo que ocurre es que neutralizaron la cuestión de género. Ahora, la línea 144 no es nada más una línea para llamar porque estás teniendo sufriendo una situación de violencia machista o de violencia de género. Ahora, según el Ministerio de Justicia, concretamente es un área que depende de un área nueva llamada protección de la familia. Uh-huh. Yo quisiera decir esto, entiendo que quieran proteger la familia. Lo que ocurre con los femicidios es que muchas veces parten de la familia. Estamos justamente poniendo en escena estos datos. Después vamos a debatir sobre esto, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con el feminismo que tanto molesta al gobierno. No tiene nada que ver, no. Porque a veces queda todo mezclado en la misma salsa. No es lo mismo, ¿no es cierto? No tiene nada que ver. Son pactos preexistentes en la Constitución. Son formas de responsabilización que el Estado argentino ha asumido. Sí. Exacto. Entonces, desfinanciar estas políticas no tiene que ver con ningún... Es ir para atrás. Claro. Ir para atrás. Es regresivo. Pensando como mujer, realmente como mujer, que nos pasa mucho, que nos da muchas veces miedo salir a la calle, caminar, miramos para todos lados a ver si nos puede pasar algo más allá de un robo que le puedo... Digo, me voy específicamente a los datos que está dando Franco. Digo, qué importante que nos da miedo tanto la calle y a veces es para adentro. Es así. Es así, por eso hay señales, ¿no? Que hay que atender, que hay que escuchar. Me pregunto si este chico dio señales de esto, ¿no? Si había, bueno, ella si se conocía cuenta, esta obsesión. Ella lo que cuenta, volviendo a la información dura del caso, ella lo que cuenta, o lo que le contó, o no le contó en realidad, a sus amigas nunca ninguna situación. Y sus amigas tampoco vieron ninguna situación. Lo que no quiere decir es que no haya sucedido. Totalmente. Lo que ella no se lo haya exteriorizado, que ella no le haya contado a las amigas, che, este está obsesionado conmigo, me vuelve loco, claro, con los mensajes y demás, no quiere decir que no haya sucedido. Totalmente. O que él en su cabeza no haya tenido algún tipo de obsesión para contar. Y se haya inventado su propia historia. Agravado por el hecho de que ella vivía de las redes sociales también. Era un estudiante, pero también vivía de las redes sociales, tenía ahí su pequeño negocio. Quiero decir, ¿cómo es el trabajo de quien ejerce influencia? Bueno, es un trabajo de estar muy en contacto, sí, con expuesto, sus seguidores, expuesto, estar muy expuesta especialmente. Claro, en este caso había una relación de amistad. Además. No es claro, que vino por las redes. Vamos a hablar con Andy Ferreira, que está allí en Córdoba, justamente, en el lugar del hecho. ¿Cómo estás, Andy? Gracias por atendernos. Hola, Mariana. Muy buenas tardes para vos, Martín, Franco. Un abrazo para todo el equipo. Justo estoy en domicilio donde habrían ocurrido los hechos el día miércoles a la noche, como bien relataba Martín. Calle Podestá Costa, al 3110, es el domicilio donde estaba
viviendo. Este joven de 21 años, Néstor Soto, oriundo de la localidad de Bariloche, en Río Negro. Este joven que había llegado a vivir a Córdoba para estudiar arquitectura en el año 2001. Vean ustedes la situación paradójica que se da justo en esta semana de la amistad, en la previa al Día del Amigo. Justamente un amigo asesina a una joven a quien consideraba su amiga, sobre la que tenía afecto, seguramente, con sus propias manos. Así es lo que señala al menos la autopsia, los resultados preliminares que se conocieron ayer a la noche. En este lugar, en este domicilio, Mariana, fue donde habría ocurrido este estrangulamiento, con las propias manos dentro de este domicilio. Ese es el dato fundamental que arrojó ayer la pericia clave de la autopsia. O sea, Andy, ¿se cree que él podría haberla matado, estrangulado, quizás con sus propias manos, ahí donde estás vos, en ese domicilio, y luego la habría subido? Porque ¿cómo hace para subirla al auto, trasladarla, el auto donde estaba? ¿Se sabe todo eso? Sí, te paso a contar. Este punto es equidistante entre la casa donde vivía la joven Catalina, en Barrio Inaudi, al sur de la ciudad capital de la provincia de Córdoba, y el patio Olmos, donde se iba a juntar ella con sus amigos, inclusive el imputado, y su novio. Bueno, presuntamente hubo un contacto entre ellos y ella lo pasó a buscar por este lugar y estacionó justo en este punto, donde hay ahora estacionado un Renault Clio, que, digamos, es un auto del mismo modelo con el que circulaba Catalina esa noche, auto que pertenece a su madre. Hasta aquí llegó, lo estacionó en el mismo lugar, se bajó, ingresó a la casa. Vaya a saber con qué excusa Néstor la hizo ingresar a su domicilio. Allí habría ocurrido algún tipo de intercambio, tal vez algún ataque, alguna propuesta que la joven no habría aceptado, y en ese contexto hubo un ataque mucho más pronunciado. ¿Y hay primero testigos un golpe de muy esto? Fuerte. ¿Alguien escuchó algo? ¿Alguien vio algo? No, nadie. Aquí nadie escuchó nada. Eran pasadas las 21:30. Ese era el horario que había salido de su casa. Y aquí estuvo entre las 21:30 y las 22:15 aproximadamente, según las investigaciones. Pero la autopsia arrojó que tenía muy fuertes golpes en diferentes partes del cuerpo, lesiones como consecuencia de estos golpes producidos por el atacante y posteriormente Andy, el estrangulamiento. Se estima que la habría subido al auto, propiedad por supuesto de la madre de la víctima, y a partir de este punto circuló aproximadamente unos 2 kilómetros y fue al descampado, que en un rato vamos a estar allí con el seguimiento también de cómo fue este movimiento. Entonces, con esta información que nos dice Andy, Mariana, podemos entender que el femicidio se cometió en la vivienda. Uh-huh. Porque todavía está la duda, o estaba hasta hace algunos minutos, si la terminó de matar en la casa o en el auto. Aparentemente, por esta información que nos trae Andy, por lo que dice la autopsia, por la cantidad de golpes, por el estrangulamiento que puede haberse producido en el auto, pero todo da la sensación de que fue adentro de la casa. El ataque. Después la carga en el vehículo, y tenemos para verla, estábamos viendo recién la cámara de seguridad, donde se ve pasar el vehículo, y es muy impresionante porque por el horario, mira, ahí la tenés, por el horario que marca la cámara de seguridad, el que son las 22:20, porque está desfasado la cámara de seguridad, se ve pasar el Clio plateado, el Clio gris, y en ese momento decía que es muy impresionante porque el que maneja es Néstor, el femicida, y ella la llevaba muerta. Terrible. Qué bajo. Al menos atacada, al menos lastimada. No sabemos si ya estaba muerto o terminó de morir mientras su auto se prendía. No parece estar premeditado, ¿no? Esto no pareciera estar premeditado, porque si no, no pareciera más que fue como alguna discusión o pregunto. A mí no me termina de quedar claro, por ahí Andy lo sabe, por qué ella va, como para entender si es premeditado o no. Si él la llama previamente y le dice vení, y el lapso que están en la casa son muy poquitos minutos, y puede ser que sea premeditado. Bueno, pero se iban a juntar todos en el mismo lugar. Para trasladarla. ¿Sí? Era el auto de la madre de ella. Claro, sí, exactamente. Entonces, digamos que las posibilidades de que sea premeditado son pequeñas, porque está improvisando. Está improvisando. Creo yo.
eso en principio. Totalmente. Usa lo que tiene a mano. Y entonces, ¿Qué pudo... se debe haber producido una discusión, eso desemboca en la muerte y después el... Él la golpea también, ¿no? La golpea, sí, exactamente. Sí, y por otro lado, me parece como ilógico que el chico la haya acosado abiertamente, porque creo que la mayoría de las mujeres... A alguien se lo cuentan, o a su novio. Pero aparte, el chico iba a la casa, comía con la familia, era... Claro, ahora, perdón, yo no entendí mal. Perdón, si Andy quiere agregar algo. Discúlpame, André, un segundito, porque no sé si tiene que ver con esto. Andy, te escucho. No, digo, ellos eran muy amigos, no perdamos de vista esto. Claro. Él llegó desde Bariloche y el primer contacto, digamos, que tuvo de amistades dentro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional fue con Catalina, y a partir de allí también otros vínculos con otros jóvenes, que son muchos de los que se iban, con los que se iban a reunir este miércoles a la noche. Digamos que había una frecuencia de diálogo, de contactos, compartían mates, clases, trabajos. Bueno, él estaba invitado al bowling. Claro, era parte del grupete. Era parte del grupo. No sé si iba. Bueno, no sé. Puedo haberle dicho. Me parece que iba con las amigas. Porque si es así, él le puedo haber dicho, pasá a buscarme por mi casa. Hay un novio en el medio. Que lo estaba esperando en el patio Olmos. Exacto. O sea, el novio de Catalina existe y estaba en el patio Olmos, y alguna situación de celos podría haber generado. Bueno, no era el novio formal. No. Perdón, no. Otro clásico de los femicidios. No, no. Creer por parte del femicida que tenía que ser el formal. No, 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 claro. O sea, es como que... Aspirar a la titularidad de la posesión de la víctima. Sí, claro, si no es por las buenas, es por las malas. Ahora, yo quiero hacer esta pregunta porque no sé qué información tenés, Martín, vos. ¿El fiscal no tiene caratulada la causa como femicidio? No, no, pero eso tiene que ver con cuestión de horas. Okay. La causa de hoy está caratulada, es cierto lo que dice Franco, como homicidio simple, pero ya la causa en minutos, o para ella sucedió, va a ser mandada al fuero de violencia familiar y se va a caratular como femicidio. Sí, sí, eso va a ser caratulado como un femicidio. Martín, sí. El lunes... El fiscal Mana va a recibir a la familia. Probablemente se constituyan como querellantes. Y ahí va a cambiar. Y se especula que ese sería el día en el que pueda cambiar la carátula a femicidio. También existen la posibilidad de otros agravantes por alevosía, por crimen y causa, por lo que desencadenó toda esta situación. Alevosía por los golpes y por lo que produjo en el cuerpo de la víctima. Uh-huh. Y crimen y causa por tratar de ocultar el crimen que había producido aparentemente aquí dentro de su domicilio. Y no me quiero olvidar de estos dos datos muy importantes que surgieron en el transcurso de esta mañana, chicos. En este domicilio, los peritos de la policía, investigaciones de la policía de Córdoba, encontró el anillo de Catalina y rastros de pelo que por supuesto deben ser cotizados, pero aquí estaba el anillo y se supone que lo habría perdido a este anillo en la parte que fue encontrado en la parte inferior de una de las mesas de la casa durante una presunta lucha. Disputa del ataque. Pobrecito. Yo creo. No lo puedo creer. Yo cuando leí este caso, digo, hay muchos casos, ¿no? Algunos toman relevancia pública y otros no. Pero es terrible esto. Estamos hablando de la posibilidad de cualquier chico que ni siquiera tiene pinta de violento, porque nadie pensó, ¿no es cierto? No, lo contrario. Exacto. Todo lo contrario. Claro. Y aparte piensen la situación de ella, que ella está por ir con algunas amigas, él probablemente con alguna mentira, algún ardil, le habrá dicho quiero que vengas a verme a mi casa. Ella va porque era el amigo, o sea, va con la confianza absoluta de ver a alguien a quien ella le tiene aprecio, a alguien a quien ella quiere como amigo, y ahí se encuentra con la agresión. Ahora, esto que dice la calificación, evidentemente va a ser femicidio, que eso va a alcanzar para una prisión perpetua. Obvio. No creo que le sumen más agravantes el hecho de que, por ejemplo, que ya sea, a que se haya trenzado en lucha, ya le quita que sea alevosía porque se pudo defender, pero más allá de los tecnicismos, esto va a ser un femicidio y él va a ir a prisión perpetua. Y otra cosa, hay que ver si él después confiesa también a la hora de la indagatoria. Claro. Él lo declara como testigo, que ya es importantísimo. Después se lo tiene que ver si lo declara de vuelta y después tiene que juntar las pruebas como... Sí, por eso digo, premeditado no fue porque si no él hubiera tenido a la hora de declarar alguna, no sé, coartada o algo que lo proteja. Lo o sea... dijo Rafa es clave. Exacto. Usó el propio auto de la víctima. No tenía un plan para deshacerse del cuerpo. No. Lo inventó, lo improvisó en el momento. Como ni siquiera lo logró porque no pudo incendiar el auto. No lo logró. Más de 2-3 años no debería ser que se conocen, porque si se conocieron en la facultad
Marta tenía 21 años, la facultad empieza a los 18, 19 años. Y entiendo años. Por lo que dijo recién Andy que en el 2021 claro. empezaron a... Ahora, pero este tenían este mucha proximidad, personas, ¿no? Claro. ¿Este tipo mucha. De personas dan señales? ¿Puede sorprenderte un chico psicópata. De un día? Hay un testimonio, Mariana. Es psicópata, ¿no? Que parece una persona... Yo entiendo, pero no es normal. No, es que lo, no, a ver, para digo, mí tiene que haber señales, digo, hay... de un día para el otro. Un, bueno, las señales son, la obsesión es una señal. Sí, claro. ¿Qué pasa cuando el amor es una trampa mortal? Porque yo acabo de hablar de la línea 144, pero no solamente depende de una política de Estado, exista o no exista. Depende de una, de, realmente de un entramado muy complejo de cambio social. Y tratar cultural. De que para las mujeres no sea una trampa mortal. Ir a encontrar un hombre, sí. El amor. Puede ser el amor de amigo, pero también es amor. Por sí, supuesto. Pero a veces, ¿sabes claro, qué sucede? Obvio, claro, pero sucede a veces, Mariana. Me trata mal, pero me quiere. Claro. Exacto. Y además, digamos, en esto de la amistad y demás, ella por ahí no... Que, uno no quiere a veces ver, ¿no? Que puede ser un peligro también. Porque por ahí él no daba tantas señales. Yo creo que ella no. Pero bueno, no, evidentemente no ella no sospechó. No la registró. No la lo señales. Sé. No, aparte no iba a la sé. Casa, o sea. Hay que tener también sí. cuidado, me parece, con pensar que siempre vamos a encontrar señales. Porque no, no, a mí me no, parece claro, que. Verdad, claro. Que lo no, que estamos hay, viendo hay los cosas... últimos años, los últimos casos. Es bueno, que hay una víctima. No hay señales. Hay una víctima de esta Exacto. persona que subió un tuit una persona hablando de esta de persona, de Soto, y se comunicaron varios colegas con esta persona que fue una víctima de él en el colegio. Ah, mira. Y ella relató y dice, era impensado que él haga algo así porque era alguien normal. Era impensado saber que pudiera hacerme algo a mí de esa manera y yo viví esta situación particular en un campamento con él. Como que a veces uno dice, es impensado que el otro, digo, por el tipo de, no sé, de personalidad que tiene, pues sí, no, él no, nunca me va a pasar nada y te termina pasando. Lo que pasa es que, perdón, muchos femicidas eran personas normales. Mm-hmm. Yo sé que esto es antipático, suena especialmente urticante, yo lo sé. Pero no me toca tener que recordarlo. Lamentablemente son hombres muchas veces regulares, no son monstruos. No, no son sí, necesariamente sí, sí. personas que tienen antecedentes penales. No, no, no. Que un día agarran el auto de la influencer y la matan porque creen que les pertenece, o como dije antes, porque creen que tienen que ser ellos el titular, claro. El novio oficial. Eso estamos viendo que qué buen documento que encontró la producción. Es un mensaje de Néstor Soto, lo estoy viendo ahora, pero lo estoy interpretando Néstor Soto, ahora, el asesino. El asesino de hace 27 semanas, no hace tanto, estamos hablando hace seis meses, debe sí, ser, más o menos. Le dice, le escribe, lindo pero más... O sea, ella evidentemente subió una foto de que estaba en algún lugar y él le escribe, lindo pero más lindo es Bari por Bariloche, así que vení que te extraño. Y ella le responde, buscame loco que te extraño más. O sea que evidentemente la relación era muy cercana y era de mucho afecto, sobre todo de ella para con él. Bueno, de ella para con él. Incluso por ahí existía una relación sexoafectiva entre esos dos, digamos, en tren de hipotetizar, digamos, capaz que, en efecto, no era el novio oficial, pero era, suponte, algo así como, es una suposición, ¿no? Amante o alguna cosa en tensión permanente, en ebullición permanente, que hizo efectivamente que él, una vez más lo digo, peleara por un lugar infinitamente más legítimo. Ahora, pelease por un lugar más legítimo, no con el novio oficial. La víctima claro, es la víctima exacto, una no, vez no, más es ella. Exactamente. La disputa de los hombres la pagan las mujeres. Claro. La pagan los cuerpos de las mujeres, pagan las disputas entre los hombres. Ahora, también puede ser, digo, en esto de que hablamos de las señales, muchas veces es una explosión lo que hace que se convierta esto en un femicidio, en el ataque. No necesariamente una persona tiene que agredirla durante un tiempo. A mí me cuesta pensar que una persona... Puede ser que explote. Y bueno, o sea, siempre hay alguna... Hay algo que... Algo. Es lo que decía el testimonio que leyó Pepe. Dijo, nunca pensé que iba a hacer eso. Claro. Y de repente, pero, ¿qué pasó? Pero en el colegio dijo que había sido víctima. Sí. Claro, pero dice... A una preceptora, y que la preceptora... Y después ella cuenta que como la preceptora tampoco veía que sea él de esa manera, como que se desestimaron el tema. Y además ella también cuenta y profundiza que, como era muy tímida, no se animó a hablar. Porque dijo, ¿en qué lugar quedo yo parada? Claro, pero por eso, señales hay. Sí. Que después uno niegue y diga, es imposible que esto termine en un acto de violencia física y por demás pensar en una muerte, ¿no? Pero señales hay. Eso es lo que digo, que hay que estar atento a las señales, ¿no? Te agradezco mucho, Andy, toda la información y obviamente vamos a estar atentos. ¿Querés agregar algo? Y sí, una cosita muy, muy breve, algunos datos y suministro a lo que agregaba y relataba muy bien Martín al principio. Primero, el joven practicaba calistenia, venía de esa ejercitación un rato antes del hecho.
también había practicado artes marciales. Entonces, a la hora tal vez de cargar un cuerpo, elementos de peso, pudo haber sido favorecido por esa situación. Sí, lo otro, el joven señaló en el momento en que la policía le tomó testimonio para recabar algunos datos a todos los amigos, también fue Néstor en una primera instancia. Y él manifestó su cercanía con Catalina y se volvió al domicilio. Uh-huh. Él nunca dijo que había tenido contacto con ella esa noche. Claro. Como le pidió, intentó mentir. Allí a detectar que el chico había estado en el lugar donde apareció el auto con el cadáver de Catalina. Lo llamaron nuevamente a declarar. Él ya había regresado a su domicilio, se había acostado a dormir, había puesto ropa a lavar. Se presume que es ropa con la que había... se acostó a dormir. Se acostó a dormir y tuvo que ir a declarar. Y fue allí cuando él, confesó, si se quiere, ante la policía que había sido el autor de este crimen. Y allí le dijeron, disculpe, usted tiene que frenar este testimonio, tiene que conseguir un abogado. Y quedó inmediatamente detenido. Bueno, datos de esta causa que la verdad conmociona a Córdoba a esta hora, ayer. Al país. Y a todos. A todos estamos muy impresionados con este caso. Te agradezco mucho toda la información, Andy. Me quedo con ese detalle, ¿no? Se fue a dormir. Qué disociación. Sí, ¿no? Tremendo. Y el dato que decía Andy del anillo de ella en la casa es un dato importante. Porque vos seguramente vas a poder reconstruir a través de antenas de que ella estuvo en la zona, de que su celular impactó en alguna antena cercana a la casa de él. Ahora, vos con el anillo adentro de la casa vas a poder comprobar, la justicia tiene un elemento, una prueba de cargo para decir, no solamente estuvo en la zona, no solamente llegó hasta la puerta, sino que además adentro. Entró. Sí, por lo tanto, y el pelo, ¿no? Y el pelo, obviamente. El anillo y el pelo. Y no sé qué tan quemado estaba su cuerpo como para identificar el ADN de también. Él defendiéndose. Bueno, ella, eso, ¿no? Eso es clave también. Si abajo igual él lo confesó, ya está. O sea, lo tiene que decir en indagatoria, está bien, pero sí, solo basta probarlo. Sí, ojo, es un indicio muy importante, es un hecho muy importante, pero no, muchas veces no alcanza una confesión. Tiene que estar las pruebas. En este parecería ser que todas las pruebas están. Sí. Sí, una confesión solo no alcanza, necesitas las pruebas para condenarlo, pero acá parecería ser que las pruebas están, efectivamente.